todo tiene su principio, su desarrollo y su final, me hubiese encantado estar con ustedes en la misa para terminar las campañas de este año de cáncer de mama, de prevención de cáncer de mama. Entonces, les pido mil disculpas porque en el momento que ustedes estén viendo esto, yo estaré operando. Agradecimiento a la Casa Hospital San Juan de Dios, a todas sus autoridades, a todos los hermanos que hicieron posible esto, a las hermanitas, a la pastoral, a los imagenólogos, a los patólogos, a los mastólogos, y principalmente a ustedes que se animaron a venir. Voy a robarle una frase de spot al hermano Juan Carlos. Prevención salva vidas y salva mamas. Nosotros en las campañas, nuestro fundamento es ir a buscar en una población asintomática a la enfermedad en una etapa preclínica, a través de una mamografía, ecografía y el examen clínico. Pensemos en los hermosos momentos que hemos vivido en el intercambio después de cada sesión de mamografía, ecografía y el examen clínico. Un encuentro enriquecedor, porque hasta uno mismo se plantea mil dudas. Pensemos que hay cuerpo, mente y alma. Más de una vez les he preguntado, me verán la cara conocida, ¿con qué expectativa iniciaron estas campañas de mama, de prevención de cáncer de mama? Y muchas veces la expectativa era fea. Tengo la enfermedad, ¿por qué a mí? Tengo miedo. ¿Cuánta radiación voy a recibir? ¿Voy a tener dolor? ¿Voy a tener la enfermedad? Estamos en la Casa Hospital San Juan de Dios. Cuando uno tiene miedos, ¿a dónde va? A su casa. Bueno, esta es su casa. Siempre va a ser su casa para que tengamos una pregunta, una consulta, no importa el horario, el momento, el turno. Esto es enriquecedor para todos. Bueno, ¿cuál es la tarea para ustedes de ahora en más? La tarea es la difusión. Sean como San Pablo, vayan y difundan, porque van a salvar vidas y van a salvar mamas. Desde ya, muchas gracias por todo y perdón por tan poco. Carlos Molina, creo que ya me conoce. Mi nombre es Marilu Roldán, pertenezco al Servicio de Pastoral de la Salud y Social de la Casa Hospital San Juan de Dios, Ramos Mejía y Castelar. Esta fue mi primera oportunidad de participar de la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama. A raíz de esto, quería expresarles tres miradas al respecto. La primera, sobre las señoras, un grupo de mujeres de las diócesis de San Justo y de Morón, que vinieron a participar de la campaña y hacerse dos estudios por imágenes y a ver un especialista en la materia. La segunda mirada, sobre los colaboradores, mis compañeros. Se dice por ahí que la suma de las partes hace el todo. Algunos fuimos más visibles en esta campaña, pero sin la colaboración de todos y cada uno, y además del profesionalismo, esto no se podría llevar adelante. Y por último, la tercera mirada, que sería abarcativa de las otras dos, San Juan de Dios. Esta y otras campañas nos llevan a seguir pisando esas huellas que San Juan de Dios fue dejando en nuestra historia, con paso firme, con acciones concretas, llevando adelante los valores juandedianos en este pedacito de la historia que nos toca vivir. En este pequeño mundo, la Casa Hospital, con estas mujeres, haciendo de ese mundo un lugar más justo, más humano, más fraterno, más solidario.